Buenos días. Con el propósito de mantenerlos informados sobre las normas y disposiciones del Gobierno Nacional en lo referente al sector de la educación, hoy quiero darles nuevos avances. Podemos prepararnos para el retorno gradual a las aulas. Para empezar, contarles que vamos a tener dos momentos muy importantes en este regreso. El primero va a suceder a finales de junio, pues el Ministerio de Educación ha autorizado que los estudiantes de los programas ofrecidos en el primer semestre del año que requieran el uso de laboratorios se pueden movilizar hacia las instituciones con el fin de hacer uso de estos espacios académicos. En nuestro caso, a partir de la última semana de junio y durante el mes de julio, ofertaremos talleres prácticos para aquellos estudiantes que están cursando asignaturas que tienen un componente práctico. También ofertaremos algunas sesiones que se tuvieron que suspender en el ciclo 1 y que son necesarias para complementar sus conocimientos. La segunda etapa viene a partir de agosto. Está previsto el retorno gradual y progresivo a las actividades académicas que exigen presencialidad. Hablamos de esto la semana pasada y explicamos que durante el tercer ciclo vamos a alternar la presencialidad con la virtualidad. Es decir, las asignaturas prácticas se ofrecerán en las sedes y las teóricas se ofrecerán virtualmente. En la realidad, en la práctica, ¿cómo funciona esto? Para los programas que tienen asignaturas que requieren laboratorio, por ejemplo, el caso de gastronomía, de enfermería, de mecánica dental, desarrollo de software y gestión ambiental, estamos habilitando la sede, las dos sedes y los laboratorios para poder ofertar estas asignaturas en el tercer ciclo. Para los otros programas y las asignaturas que no exigen el uso de laboratorios, se ofrecerán, como hemos dicho varias veces, de manera virtual. Sin embargo, estamos contemplando la posibilidad de realizar algunos encuentros presenciales a nivel de tutorías a fin de reforzar conceptos y aclarar inquietudes en asignaturas que por su complejidad lo requieren. Finalmente, quiero contarles que nos estamos preparando para este paso. Este es un paso que exige un riguroso alistamiento y un exhaustivo trabajo previo, el cual se encuentra enmarcado en una serie de directrices, requisitos y normas que han establecido los entes gubernamentales. Es así como en nuestro caso, ya tenemos diseñado y puesto a disposición de las autoridades gubernamentales y locales nuestro manual de bioseguridad, el cual contempla desde recomendaciones a seguir en sus hogares hasta las normas y protocolos que regirán en la institución. De manera paralela, estamos trabajando y adelantando las adecuaciones necesarias para la apertura. Todo esto con el propósito de salvaguardar la salud de nuestra comunidad académica y sus familias. Tenemos que velar por la seguridad de todos. En próximos días, vamos a emprender una campaña, un proceso de divulgación de nuestro manual de bioseguridad. Les quiero pedir que lo lean, lo revisen y lo interioricen. Este va a ser nuestro manual de convivencia y nuestra garantía de seguridad. Próximamente abriremos también los espacios para aclarar dudas, inquietudes y nos prepararemos juntos para el regreso a las aulas. Lo que viene es un trabajo conjunto. Vamos a cuidarnos mutuamente y a continuar con su proceso de formación, el cual hoy más que nunca es necesario, pues hay que seguir adelante. Ustedes se tienen que preparar para una nueva etapa en sus vidas. Nosotros estamos para guiarlos y acompañarlos en este proceso. Y ya para terminar, pues solo me resta recordarles que estamos sujetos a fechas y disposiciones gubernamentales, las cuales pueden sufrir variaciones dependiendo del rumbo que tomen los acontecimientos. Cualquier cambio o modificación se las estaremos informando de manera inmediata. Muy buenas semanas para todos. Y muchas gracias.